Aquí ya terminé la vuelta número 10, ya recogí un poquito los puntos. Ahora, después de esta vuelta donde recogí un poquito los puntos, voy a hacer aquí solamente una cadenita. Voy a hacer un medio punto, punto bajo en cada punto de esta forma. Donde tengo la unión de los puntos, igual voy a hacer un medio punto o punto bajo. Así voy a avanzar hasta completar toda la vuelta. De esta forma es como debe de ir quedando. Aquí ya terminé la vuelta de medio punto, punto bajo. Ahora voy a hacer punto calado para colocar una cinta o un listón. Si quisieran hacer más vueltas de medio punto o punto bajo, pueden hacerlo para hacer un poquito más grande la parte del torso. Para levantar la vuelta donde voy a colocar el listón, voy a hacer aquí tres cadenitas para formar el primer punto. Ahora voy a hacer una cadenita más como separación de puntos. Voy a saltar este punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. De esta forma. Voy a hacer nuevamente una cadenita. Voy a saltar este punto y en el siguiente voy a repetir otro punto alto. Así voy a continuar hasta cerrar toda mi vuelta. Siempre saltando un punto y separando los puntos con una cadenita. Yo estoy haciendo los puntos altos de esta forma y estoy separando con una cadenita, pero si quieren poner una cinta más ancha, entonces pueden hacer los puntos más altos. También pueden hacer las separaciones de dos cadenitas si gustan. Yo voy a continuar haciendo los puntos de esta altura. Así voy a avanzar hasta completar mi vuelta. Aquí ya terminé esta vuelta de punto calado para colocar la cinta o el listón. Me quedaron aquí estos dos puntos. Ahora voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas para levantar este punto. Voy a hacer aquí mismo donde levanté esta cadenita un punto alto más, de esta forma. Ahora voy a hacer aquí una cadenita y voy a volver a hacer otro punto aquí en este mismo punto. Ahora voy a hacer una cadenita y en el siguiente punto voy a hacer un punto. De esta forma. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a repetir dos puntos más en este punto. De esta forma. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto. Voy a hacer dos puntos. Es uno y dos. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a repetir nuevamente un punto en este mismo punto. Miren cómo van quedando los puntos. Inicié en el mismo punto con dos puntos, una cadenita y un punto en el mismo punto, nuevamente una cadenita. Y en el siguiente punto hice un punto, una cadenita y dos puntos en el mismo punto. Ahora en este siguiente punto hice dos puntos, una cadenita y un punto, igual como lo hice aquí al principio. Después hice un punto, una cadenita y dos puntos, como lo hice en el segundo punto. Así voy a continuar haciendo esta misma repetición
hasta completar toda la vuelta. Aquí ya terminé esta primera vuelta que va a formar el diseño de la parte de la falda del vestido. Para continuar en la segunda vuelta, voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, un punto deslizado en la cadenita que hice para separar estos puntos y otro punto deslizado más en este siguiente punto. De esta forma es como vamos a levantar cada vuelta. Voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas para formar el primer punto. Aquí mismo donde levanté estas tres cadenitas voy a hacer un punto más. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a hacer aquí mismo otro punto. Voy a hacer la misma repetición que hice en la vuelta anterior. Voy a hacer aquí una cadenita, me voy a pasar aquí a este siguiente punto, voy a hacer un punto, una cadenita y voy a repetir los siguientes dos puntos en el mismo punto. De esta forma es como vamos a avanzar en esta vuelta y así como vamos a hacer esta segunda vuelta, vamos a hacer la tercera vuelta también. Ahora voy a saltar estos cuatro puntos. En este quinto punto voy a hacer dos puntos. Es uno y dos. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a repetir un punto más en ese mismo punto. Ahora voy a hacer una cadenita, voy a pasarme a este siguiente punto y voy a hacer aquí un punto, una cadenita y voy a repetir nuevamente dos puntos en el mismo punto. De esta forma. Así es como debe de ir quedando. Me voy a pasar acá de este lado saltando estos cuatro puntos. En el quinto punto voy a hacer los dos puntos. Después de esos dos puntos voy a hacer una cadenita. De esta forma y voy a repetir un punto más en el mismo punto. Ahora voy a hacer aquí una cadenita y me voy a pasar al siguiente punto con un punto, una cadena y nuevamente dos puntos. De esta forma. Esta repetición voy a hacer hasta completar toda la vuelta y así como estoy haciendo esta vuelta, voy a hacer la vuelta número 3. Ok, así es como debe de ir quedando, así voy a avanzar hasta completar esta vuelta y la siguiente.
Aquí ya completé mi tercera vuelta, ahora voy a hacer un aumento de puntos. Voy a pasarme con punto deslizado en este siguiente punto. Un punto deslizado en la cadenita que separa esos puntos y un punto deslizado aquí en este tercer punto. De esta forma. Ahora voy a hacer aquí las tres cadenitas para formar el punto y voy a hacer dos puntos más en ese mismo punto. Ahora vamos a aumentar un punto en cada grupito. De esta forma voy a hacer aquí una cadenita y voy a hacer un punto en el mismo punto donde hice esos tres puntos. De esta forma voy a hacer aquí una cadenita y en el siguiente punto voy a hacer un punto. Voy a hacer una cadenita y voy a repetir tres puntos en el mismo punto. Es uno, dos y tres. De esta forma es como vamos a ir aumentando los puntos. Voy a hacer ahora en este siguiente punto, voy a soltar los cuatro puntos. Y en el quinto punto voy a hacer los tres puntos. Y es uno, dos y tres. Voy a hacer ahora una cadenita y voy a hacer el punto ahí mismo, en ese mismo punto. Voy a hacer una cadenita para pasarme al siguiente punto donde voy a hacer esta misma repetición. Un punto, una cadenita y los siguientes tres puntos en el mismo punto. De esta forma es como vamos a ir haciendo los aumentos de puntos. Yo voy a hacer esta y dos vueltas más con estos tres puntos y después voy a aumentar estos grupitos a cuatro puntos. Voy a hacer esta vuelta y dos vueltas más. De esta forma. Así es como debe de ir quedando. Aquí ya cerré la vuelta número 6, ya avancé con punto deslizado para levantar la vuelta número 7. Así es como se debe de ir notando la falda del vestidito. Para hacer la vuelta número 7, 8 y 9 vamos a hacer esto. Vamos a levantar igual la vuelta con 3 cadenitas. Voy a hacer 3 puntos más en este espacio. Para aumentar a 4 puntos este grupito. Aquí llevo 3 y 4 puntos. Voy a hacer una cadenita y voy a hacer el punto en el mismo punto. Voy a hacer igual la misma repetición, solamente que ahora voy a aumentar un punto en este grupito. Ahora van a ser los grupitos de 4 puntos, una cadenita y un punto. Una cadenita, en el siguiente punto, un punto, de esta forma, una cadena y repito los cuatro puntos. Es uno, dos, tres y cuatro. De esta forma voy a avanzar hasta completar esta vuelta y así mismo como estoy haciendo esta vuelta voy a hacer
las dos siguientes vueltas hasta completar la vuelta número 9. De esta forma es como debe de ir quedando. Así voy a avanzar en esta vuelta y en las siguientes dos. Aquí ya cerré la vuelta número 9, voy a iniciar la vuelta número 10 aumentando puntos. Para avanzar a la vuelta número 10 voy a hacer un punto deslizado aquí en este segundo punto. De esta forma voy a hacer otro punto deslizado en el tercer punto. Y un punto deslizado más en el cuarto punto. Ahora voy a hacer aquí un punto levantando la vuelta con tres cadenitas que forman el primer punto. Ahora en el siguiente punto voy a hacer cuatro puntos. Es 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer ahora una cadenita, voy a hacer otro punto más en el mismo punto. De esta forma voy a hacer una cadenita, me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto, una cadenita y voy a repetir cuatro puntos en este mismo punto. Es 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer un punto en el siguiente punto de esta forma. Ahora voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en el punto número 7. Voy a hacer un punto. Ahora en el siguiente punto voy a hacer 4 puntos. Es 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer ahora una cadenita y voy a hacer nuevamente en el mismo punto un punto más. Una cadenita y me voy a pasar al siguiente punto. Voy a hacer el punto, una cadenita y voy a repetir cuatro puntos en el mismo punto. Aquí llevo 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer un punto en el siguiente punto. Esta es la repetición que voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Así voy a hacer esta misma repetición hasta completar toda esta vuelta y así como estoy haciendo esta vuelta voy a hacer dos vueltas más.
aquí ya terminé la vuelta número 12, ahora voy a levantar la vuelta número 13 y así como voy a hacer la vuelta número 13, voy a continuar hasta lograr el largo deseado del vestido. La vuelta número 13 va a ser la última vuelta de aumentos. Para hacer esta última vuelta de aumentos, voy a hacer un punto deslizado hasta llegar al quinto punto. Voy a hacer aquí el punto deslizado en el segundo punto. De esta forma, un punto más en el tercer punto, uno más en el cuarto y el último punto deslizado en el quinto punto. Ahora voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas para formar este primer punto. Aquí mismo donde hice esta cadenita, voy a hacer un punto más. De esta forma, este va a ser el aumento que vamos a hacer. Donde debíamos de hacer un punto, ahora vamos a hacer dos. Ahora, en este siguiente punto voy a hacer los cuatro puntos. Es uno, dos, tres y cuatro. Voy a hacer ahora una cadena y voy a hacer un punto más ahí mismo donde hice los cuatro puntos. Voy a hacer una cadenita, me voy a pasar a este siguiente punto, voy a hacer un punto, una cadena, voy a hacer los cuatro puntos en ese mismo punto, es uno, dos, tres y cuatro. Ahora en este siguiente punto voy a hacer dos puntos de esta forma. Así es como vamos a ir haciendo este último aumento. Me voy a pasar a este siguiente abanico. Voy a hacer en este punto saltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En el punto número 9 voy a hacer los dos puntos, es 1 y 2. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto donde voy a hacer 4 puntos, es 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a repetir un punto más. Aquí en ese mismo punto voy a hacer una cadena y me voy a pasar al siguiente punto. Voy a hacer aquí el punto, una cadena, los cuatro puntos en el mismo punto. Es 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a pasar al siguiente punto donde voy a hacer los dos puntos. De esta forma voy a avanzar hasta completar toda la vuelta y así cada una de las vueltas hasta lograr el tamaño que necesito del vestido y ya les muestro para que vean cómo va quedando. Aunque si ustedes ya no quisieran hacer ningún aumento a su vestidito, pueden continuar haciendo las vueltas hasta lograr el tamaño deseado, igual a la vuelta número 12. Ok, yo voy a continuar haciendo este último aumento y así como estoy haciendo este último aumento voy a avanzar hasta lograr el tamaño que necesito. En esta parte de la falda del vestidito ya hice 10 vueltas más después de haber hecho mi último aumento. Ahora voy a hacer las vueltas del terminado y para eso voy a volver a cambiar el color del hilo. Aquí donde cerré la vuelta número 10 después de hacer mi último aumento, voy a hacer aquí dos cadenitas, es una y dos. Voy a cortar el hilo y voy a esconder la punta del hilo entre los puntos de este lado. Aquí ya escondí la punta o la colita del hilo aquí entre los puntos. Si ustedes lo van a hacer en un solo color, no tienen que cortar el hilo, ¿ok? Ahora voy a hacer otra repetición igual a esta, pero con el hilo color rosa. Voy a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En el punto número 6 voy a hacer 2 puntos, para eso voy a meter aquí el gancho. Voy a pasar aquí este hilito rosa para continuar haciendo
otra repetición igual a esa. Voy a entretejer esta punta o colita del hilo haciendo una, dos y tres cadenitas. Voy a hacer el otro punto aquí en este mismo punto. De esta forma. Ahora en este siguiente punto voy a hacer los cuatro puntos. Es uno, dos, tres y cuatro. De esta forma es como debe de ir quedando. Ahora voy a hacer una cadenita y aquí mismo voy a hacer el punto individual. Ahora voy a hacer la cadenita y me voy a pasar a este siguiente punto, haciendo el punto individual, una cadena y repito los cuatro puntos en ese mismo punto. Es uno, dos, tres y cuatro. Y en el siguiente punto voy a hacer los siguientes dos puntos de esta forma. Ahora me voy a pasar de este lado igual saltando 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En el punto número 6 es donde voy a hacer los dos puntos y voy a hacer esta misma repetición hasta completar toda la vuelta. Así es como debe de ir quedando. Vamos a hacer la misma repetición que hicimos en las vueltas anteriores, solamente que ahora va a ser en el color rosa o en el color que vayan a utilizar para hacer combinación. Y si lo hacen en un solo color, entonces hagan la altura que necesiten igual a la vuelta de su último aumento que hayan hecho, ¿ok? Aquí ya cerré esta vuelta, ahora en la siguiente y última vuelta voy a hacer esto. Voy a hacer una, dos y tres cadenitas para levantar esta última vuelta. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto de esta forma. Voy a hacer ahora una, dos y tres cadenitas. Voy a hacer ahora un punto incompleto en estos siguientes cuatro puntos de esta forma. Aquí tengo el primer punto incompleto. De esta forma tengo el segundo. Ahora voy a hacer aquí el tercer punto y el cuarto punto de esta forma. Ahora voy a enganchar el hilito y voy a pasar dentro de todos los hilitos que se quedaron sobre el gancho de esta forma. Ahora después de unir esos cuatro puntos voy a hacer una, dos y tres cadenitas. Voy a hacer un punto donde tengo el punto individual de esta forma. Voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas y voy a hacer un punto bajo o medio punto tras de ese punto de esta forma para formar aquí un piquito. Ahora voy a hacer aquí en este siguiente punto individual un punto más de esta forma y voy a hacer aquí una, dos y tres cadenitas. Voy a continuar de este lado uniendo los cuatro puntos haciendo un punto incompleto en cada punto. Ahora voy a hacer una, dos y tres cadenitas. Voy a unir estos dos puntos también haciendo un punto incompleto en cada punto de esta forma. Ahora me voy a pasar acá de este lado en este siguiente abanico y voy a hacer en esos dos primeros puntos un punto incompleto en cada punto de esta forma.
es como va a quedar aquí en la separación de las dos líneas de grupitos o las dos líneas de abanicos. Ahora voy a hacer una, dos y tres cadenitas y voy a continuar uniendo los siguientes cuatro puntos. Haciendo igual un punto incompleto en cada punto. De esta forma. Nuevamente una, dos y tres cadenitas. Voy a hacer aquí en el punto individual un punto, una, dos y tres cadenitas y hago el medio punto, punto bajo, atrás del punto de esta forma y continúo con el siguiente punto individual. Nuevamente una, dos y tres cadenitas. Voy a unir estos cuatro puntos haciendo un punto incompleto en cada punto. Esta es la repetición que vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. Así voy a continuar hasta cerrar toda mi vuelta. Esta va a ser la última vuelta de la parte de la falda del vestidito. Aquí ya terminé mi última vuelta. Igual para rematar voy a hacer dos cadenitas, es una y dos. Voy a cortar el hilo. Y voy a esconder esta punta o colita del hilo aquí entre estos puntos. Y eso es todo, amigas. Espero que les haya gustado este vestidito, que les sea de utilidad. Si es así, no olviden regalarme un me gusta y compartan los videos. Gracias también por siempre estar al pendiente de los videos que subo al canal. Gracias por suscribirse y bueno, eso es todo. Espero que les guste su vestidito, que les sea de utilidad el video. Y las espero en el próximo video con más cositas diferentes. Eso es todo. Miren qué bonita quedó esta puntilla. Miren qué bonito se ve. De esta forma es como terminé yo mi vestidito. Ahora en esta parte de arriba donde tengo el botón, donde tengo la abertura del vestidito, miren, coloqué esta parte de abanicos o de grupitos sobre la parte de acá abajo, colocando el botón de esta forma. No necesité hacer ojal, coloqué el botón en esta línea de grupitos, en esta línea de abanicos. Y estoy abrochando el botón en esta abertura que separa estos grupitos de puntos de esta forma. ¿Ok? De esta forma es como estoy abrochando el vestidito. Espero que les haya gustado este vestido. Yo coloqué un listón de este lado donde hice los puntos caladitos para meter el listón. De esta forma es como se mira el vestido. Ya les muestro, permítanme acomodarlo bien para que lo vean completito. Miren, aquí ya está el vestidito completamente terminado, pueden verlo totalmente como quedó. Así es como se debe de notar su vestidito también. Miren esta parte bombachita de la parte de arriba. Y donde le coloqué el listón, si ustedes gustan colocarle una cadenita o un cintillo, está perfecto.